¿Cómo está? Bueno, hoy estoy en la Pulapu, como pudieron ver. Es mi primera vez en la Pulapu, así que vine a un shopping, como pudieron ver ahí, Island Central, a Mactan. Y ahora voy a buscar un lugar para comer. Igual creo que voy a comer en Jollibee, como siempre. Pero es un shopping acá, un shopping chiquito. Pero quería venir a conocer, no quería estar solamente en casa. Y nada, para allá hay más cositas, vamos a ver qué onda. La verdad que a mí me gustaría comer comida, pero quería ir a Jollibee porque ahora se viene unos cards de Vini y quería los cards de Vini, así más que nada por eso. Pero tenía ganas de comer comida. Hay comida también en Jollibee, hay arroz con pollo, pero no quiero comer arroz con pollo, quiero comer algo más nutritivo. Y algo que me preguntan mucho es de mi vida. ¿Qué onda mi vida en Filipinas? Y no hablo mucho de eso, ¿no? ¿Será que lo hablo hoy? ¿Será que puedo hablar? Mi vida bien, trabajando, ganando mi platita, muy bien. Tengo mis días libres, como ahora. Pero nada, la verdad que me gustaría irme ya de vuelta a Buenos Aires porque extraño mucho. Pero... Ah, no, acá es más de ropa. Vamos a ver. Me gustaría mucho volver a Buenos Aires, pero no es así tan fácil. Y también quiero ir a otros lugares antes de irme de Asia, porque no sé si volveré acá de nuevo, porque es muy lejos. Entonces, o sea, yo siempre digo que si llego a irme de Asia, no volveré más, porque, o sea, es muy lejos y es un viaje que la verdad no sé si quiero pasar por, o sea, más de una vez. O sea, ya pasé para venir, tengo que pasar para volver. Y mira, la vista acá es linda, mira. Más que nada eso, o sea, está todo bien, un poco estresado con cosas que pasan. Quién sabe, un día se lo diré cuando me vaya de acá. Hay muchas cosas por contar, muchas historias que me las estoy guardando para contarles muy pronto también. Acá era un lugar de comida coreana, por lo que parece, pero está cerrado. Hay un restaurante ahí que creo que es el mismo que comía allá en Cavite. No sé si mostré acá en blog, pero no sé si quiero comer ahí. Igual, vietnamita nunca comí. La verdad, eso es los sándwiches, ¿no? No sé si es la comida en sí. No sé, mucha opción no hay. O sea, si no es eso, pero yo comí comida coreana hace unos días. Así que no sé, ¿será que voy de... que vamos de Jollibee una vez más? Creo que sí. La verdad tenía ganas de comer McDonald's, más que nada, o Burger King, porque tiene una hamburguesa de Burger King re buena, de queso. Pero no sé, creo que voy a Jollibee. Ya fue. Para venir el car, tiene que ser esa cheese cumber. Creo que la pido ella para venir los carts. Y pido otra, que es la que más me gusta. Y acá está mi amigo Jollibee. Bueno, la que más me gusta es, a ver, es la loja que está allá. Es la de pollo, que está allá también. Pero creo que, no sé todavía qué voy a comer. Bueno, para tener los cards tenía que... Salamar. Para tener los cards tenía que comprar, o sea, el combo completo. Así que viene dos cositos. En cada uno viene un card. Y aparte me compré el combo de pollo, que es el que me gusta. Así que acá saco mi vuelto. Y vamos. Okay. Salamar. Bueno, chiquis, nada, me hicieron, o sea, firmar que ya recibí el card, para que me lo den. Acá son los cards,
viene el combo, viene sería, esa sería tipo la tortita de mango pie. Viene la hamburguesa, la otra hamburguesa aparte, pedí de kitchen, pollo, y no había Coca-Cola, desafortunadamente, pero abrimos para ver quién viene acá con ustedes. Voy a abrir en cámaras, a ver quién viene para mí. Ay, no quería romper así, pero tendré. A ver. ¿Quién viene para mí? A ver. Ahí está. Mal de sacar. Uno, dos, tres y... China. Ah, viene dos. China. Ah, no. Uno es la cara de ella. Acá, Jollibee China. Fini. Y acá sería tipo agradecimientos. Gracias por proporcionar Jollibee, por comprar el Jollibee Cheese Young Bar. Comparta esta experiencia colectiva de Jollibee Photocards y disfrute tu favorito Jollibee combo con tu familia y amigos. Y ahí pide para poner arroba Jollibee en Facebook, Instagram, X o en TikTok, inclusive con la hashtag CheeseOnBoard y la hashtag Jollibee. Y para coleccionar los cards ilimitados de Vini con Jollibee. Bueno, China vino en el primero. Enfoca. China. Y ahora... el segundo, a ver qué onda. Espero que venga. Quería Mika, Mika es mi preferida, ya saben, ¿no? Pero bueno, cualquiera que venga, las amo. A ver qué onda. Ahí viene mi salama. Y no, las papas fritas. Y el catsup. Acá es catsup. Sería, o sea, el ketchup. A ver, para. En cámaras. Uno, dos, tres, sí. Y no sale. ¡Ah! ¿Aya? ¿Es Aya? ¿O Maloy? ¿Es Aya? ¿En poca? Lo mismo y lo mismo acá. Bueno, no vino Mika de esa vez, pero no pasa nada. Me gusta igual las dos chicas que vinieron y ahora voy a comer. Voy a comer porque tengo mucha hambre y ya platicamos. Ok, ya comí en Jollibee. No tienen Coca-Cola, así que yo quería un Coke Float. Así que voy al McDonald's para comprar allá. Y nada, chicos, está todo bien. Esa es la vida en Filipinas. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Pero a pesar de todo, todo bien. Estoy viviendo mi vida acá. Conociendo nuevos lugares, nuevas personas. Y enfocando en mí, que es el más importante. Y nada, ahora... quiero hacer muchos videos, va a salir la canción pronto. Ayer grabé el videoclip, pronto ya va a estar disponible para hacer el pre-save en las plataformas digitales, así que nada, solo esperar que se viene mucha cosita. Voy a venir a festejar mi cumpleaños acá en McDonald's. Acá sí hay el Coke Float, lo pedí. Y está 3 pesos más caro que en Jollibee, pero en Jollibee no hay hoy, así que nada. Tengo mi Coke Float y acá hay un escenario que creo que voy a venir a preguntar si puedo venir a cantar mi single cuando estrene en el día de mi cumpleaños, el 18.
quién sabe. O otro día, puede ser el día que quieran, pero vengo a hacer la promoción acá en vivo para la gente. Imagina qué mágico sería, un gran sueño. Acá en el último piso, nada, tiene ese puestito de ropa. Y ahí hay un montón de gente, pero estoy viendo que es para la licencia de conducir de la Pulapu, me parece. Que ahí hay sillas y la gente está sentada. Hay un cine acá, Cine Island Central Cinema. Y estoy pensando, ¿será que voy ahí y miro una película? No sé qué está. Que está en cartelera. Voy a ver ahora. Voy a ver qué onda. Qué películas están en cartelera. Me gustaría ver una película filipina, pero el tema es que no voy a entender nada todavía, porque todavía no soy fluente, sé solamente algunas palabras. Y creo que tampoco hay subtítulos en inglés. Porque si hay subtítulos, también puede ser que pueda entender. Mira, acá hay una partecita ahí, tipo para ver la ciudad. Acá no se puede subir, pero ay, de acá, mira, acá se puede ver el mar. Mira, qué bien que subí, porque si no, no hubiera visto esta parte acá del puerto. Ay, pero no se puede ir ir al mar. Hasta puedo intentar venir por acá para ir ahí, pero más que eso no puedo ir. Mira. Ay. Hace mucho sol, pero quería decir, momentos así me hace pensar que un día... Ay, voy a llorar. Que un día imaginé que me... Ay, me quedo así porque no puedo hablar. Un día imaginé que podría venir a Asia a conocer lugares que siempre quise conocer. Filipinas, sí, me gustaría conocer Filipinas, pero no era el lugar exactamente que quería venir. Pero fue el lugar que me dio la oportunidad de venir hasta acá. Ya fui a Corea. Planeo ir a Tailandia muy pronto. Y nada, me quedo pensando. Hoy estaba pensando eso, me dio ganas de llorar. Y estoy pensando ahora, me está dando más ganas de llorar. En el día que me tenga que ir en serio, que realmente voy a llorar. Porque ya no sé si quiero irme. Capaz me gustaría ir por motivos bobos, por personas que me hicieron mal acá en ese país, que no valen la pena. Pero aparte de todo, soy feliz acá. Reconozco que soy feliz. Conocí muchas cosas, muchas personas que hoy en día hace parte de mi vida. Aprendí una nueva lengua. Estoy aprendiendo una nueva lengua. Y creo que muchas oportunidades tienen por venir para mí todavía. Y nada, me da ganas de llorar. No era un video para llanto. Pero nada, me quedo pensando. No quiero ni imaginarme. Porque en el día que tenga que pensar que me voy, ahí voy a caer en llanto realmente. Para dejar un poco el llanto, les muestro un poquito acá. De lo que... No sé, allá es a donde vivo yo. Creo que sí. Sí, claro, acá. Acá es la Pulapu donde estoy yo. Y ahí tiene el puente que va. Y allá es Cebu City, que es a donde vivo yo. Yo vivo más o menos para allá, en aquella parte. Y acá tiene, mira, la casita de la gente humilde. Sí, en Filipinas también hay villas, favelas. Y es una gente muy humilde. No es peligroso, como capaz puedan decir. Es un lugar de gente que no tiene mucho, pero es feliz con lo que tiene. El gobierno no ayuda, pero nada, rebusca lo suyo todos los días. Y nada, se quedan un poquito con la imagen de esa linda ciudad, a pesar de todo, que es
Cebu City y ahora acá, la verdad, Lapu Lapu y para allá Cebu City. Nada, me hice una amiga coreana, ahora acá, le saqué una foto. Y tengo que ir al cine, voy a ver qué onda el cine, para. Esas son las películas que están ahora. Y la verdad, todas americanas. Películas americanas, voy a ver si hay alguna que es filipina para que ver, o sea, para ver. O si no, voy, no sé, voy a otro lugar. Me gustaría ver una película filipina, pero creo que no hay. Está lindo el espacio. Igual pregunté a la chica y no hay película filipina ahora en ese momento. Hay otro shopping acá cerca, pero no sé si hay cinema ya. Voy a tratar de ver. Y de última, si hay, quién sabe, voy a ver una película filipina hoy. Y voy a finalizar ese vlog por acá. Capaz haya otros vlogs de alguna otra cosa que haga hoy o mañana. Pero igual mañana ya tengo que volver porque he pasado ya trabajo. Pero nada, si te gustó ese día conmigo acá en Lapu Lapu, de like, comenta, compartí. No se inscriba, de suscribirse al canal para no perder los próximos videos. Y muy pronto para hacer el pre-save de Malungkot at Malibo, mi primera canción en Tagalog que se va a salir. Y nada, nos vemos muy prontito, ¿ok? Sígame en Instagram también para no perder ninguna novedad. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye, bye.